Hola. ¿Cómo les va a ustedes? ¿A qué hora cierra, Rapa Nui? Rapa Nui. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos en la pantalla del Veo. ¿Dónde si no? Para arrancar este encuentro semanal que tenemos habitualmente a esta hora todos los jueves. Le tenía ganas de comer helado la vicepresidenta en ese momento, un momento histórico en plena sesión de la Cámara de Senadores. Bueno, esta semana vamos a hablar de esta película. Esta película, vos lo vas a ver así. Ah, son los Vengadores. Bueno. Sí. Son los Vengadores. Mirá, la cubana de Puyaro es lo más. Ahí estamos viendo a Puyaro con una cubana rubia. Tremendo cubanón. Sí, también. Ahí está Bonfatti, ahí adelante. Lo vemos a Bonfatti como Iron Man. Lo vemos a Carolina Lozada, lo vemos al intendente de Rosario, Pablo Hapkin, atrás como el Capitán América. Allá arriba, Mario Domingo, que está hecho un increíble Hulk, Mario Domingo, porque está. Después de lo que fue. Está verde, está verde, sí. Después de lo que fue su elección, quedó como el increíble Hulk. Y allá atrás está José, ahí abajo está José. José Corral. Y bueno, el personaje requería el parche de pirata, chicos, Es el personaje de la película. ¿Por qué están todos esos radicales, socialistas, elecciones, intendente Rosario, Carolina Lozada también, una de las ganadoras de la última elección? Porque bueno, esta semana hubo nuevas reuniones, reuniones de radicales y socialistas. La primera de ellas fue esta, donde en la Cámara de Diputados apareció gran parte del arco socialista y gran parte del arco radical nacional, inclusive, por supuesto, lo vemos a Gerardo Morales. Ahí, al frente, Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, que ya se lanzó como candidato a presidente, Morales. Lo vemos a Maximiliano Puyaro, que ya se lanzó como candidato a gobernador. A todo esto falta más de un año a las elecciones, chicos, Pero bueno, como que la película viene por ese lado ahora, ¿no? Lo vemos a Enrique Esteves, a Clara García, a Facendini, está Dionisio Scarpín, está Carolina Lozada, está Mario Barletta, bueno, entre otros. Una reunión entre radicales y socialistas, después de lo que fue la experiencia del Frente, y con, de alguna manera, otra vez sobre la mesa la posibilidad de un Frente Amplio, un Frente de Frentes o una nueva unión electoral, en principio, para las próximas elecciones de 2023, de estos dos frentes en la provincia de Santa Fe, haciendo frente al peronismo en la provincia. Hay un intento de construcción que se viene dando, y ya lo hemos contado, se viene dando inclusive desde la presidencia de la Cámara de Diputados de Miguel Lischiff, con muchas reuniones en su momento con distintos alfiles radicales por parte de Lischiff. Después falleció Lischiff, lamentablemente. De alguna manera se retomaron algunas conversaciones. Y siguen estas mesas. Además hay que entender algo, en política la foto dice y vale mucho. Y la foto es esta, y es una foto armada, es una foto buscada, es una foto pensada, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, hay un mensaje que decodificar en esta imagen, ¿no? Con Pablo Farías, el presidente de la Cámara, y con el radicalismo, parte del radicalismo y el socialismo en la Cámara de Diputados. Y se empezaron a escuchar algunas opiniones al respecto de, bueno, ¿qué puede llegar a ser de este frente? En su momento, Antonio Bonfatti, acá lo vemos a Bonfatti, está de espaldas, pero es muy reconocible Bonfatti. Bonfatti en su momento dijo, el límite es el PRO. Porque, ojo, acá no estamos hablando de una alianza radical y socialista. Acá estamos hablando de un frente en el cual todos intentan, o la gran mayoría de los radicales, no van a romper con el PRO en una posible alianza o renovación de Juntos por el Cambio, a pesar que están bastante duras las posiciones del PRO y del radicalismo, ¿no? Con Macri que reapareció la semana pasada y dijo hay que desmarcarse de los radicales, con un radicalismo que tiene dos candidatos ya lanzados, uno está por acá está Martín Lustó, que es el candidato a evolución, de evolución por parte del radicalismo, estuvo la semana pasada en Santa Fe,
juntó a parte de la militancia y está avanzando en un armado, yo te diría, muy interesante en cuanto, por lo menos, a armado territorial en la provincia de Santa Fe y también muy importante en la provincia de Entre Ríos, lo de Martín Lustó. Y en la provincia de Santa Fe tiene su candidato, que es Puyaro. Puyaro va a ser candidato a gobernador. De hecho, cantaban cuando estuvo Lustó en Santa Fe, se siente, acá y allá, Puyaro gobernador y qué sé yo. Pero bueno, decía, el radicalismo ya tiene por lo menos dos candidatos, Morales, Lustó. Hay que ver cómo se reconfigura en provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Manes como un gran elector y como un posible candidato también. Algunos dicen, Manes quiere ser candidato a presidente, No quiere jugar ni a gobernación ni a nada por el estilo. Bueno, todas esas discusiones que se están dando en la provincia de Santa Fe tienen una particularidad, que es el socialismo con una estructura importante, manejando la Cámara de Diputados y con tres gestiones de gobierno. Pero no, además, no menor, más allá del pasado de gestión, las dos ciudades más importantes desde la provincia. Que, ojo, no las tiene el socialismo, las tiene el Frente Progresista con otros partidos aliados. La tiene, creo, el intendente Pablo Hapkin en la ciudad de Rosario, y la tiene Emilio Jatón en Santa Fe. Un Jatón que yo no lo consideraría socialista. Jatón, hay algo que no todos se acuerdan. Jatón se armó su propio partido municipal hace algún tiempo, apenas arrancó. No se usó ese partido, pero está ahí. Sí tiene una cercanía clara con el socialismo, pero de alguna manera tiene las dos ciudades más importantes de la provincia en términos de gobernar, ni más ni menos. Y las dos ciudades que obviamente son las más difíciles de gobernar en la provincia de Santa Fe. Algunos de los que están en esta foto, Bonfatti hace un tiempo decía, nuestro límite es el PRO, Con el PRO no podemos construir nada. Hoy Bonfatti no dice lo mismo. Dice, bueno, veamos, avancemos. Sin embargo, el socialismo tiene sus internas y tiene sus disidentes de la flexibilidad que ahora muestran algunos de sus popes, como es el caso de Bonfatti, que antes decía que no y ahora dice que sí. El caso de Dipolina, por ejemplo. Bien, es un sector muy pequeño, pero es un importante referente. Eduardo Dipolina es un importante referente socialismo que dice, nosotros con el PRO no podemos construir. Porque el PRO tiene un modelo neoliberal, una visión neoliberal del país, porque ya gobernó mal, y nosotros no podemos construir a lo que se supone tiene que ser un nuevo espacio. Con lo cual, dice Dipolina, parte del socialismo probablemente busque alianzas en la izquierda o en algunos partidos minoritarios en la provincia de Santa Fe, si es que el socialismo, con Bonfatti a la cabeza, entre otros, Clara García, Esteves, Pablo Farías, se quiere pegar a una alianza de varios partidos, entre ellos el PRO. Y después a nivel nacional se están discutiendo otras cosas, que ahí se van a tener que comer algunos de estos muchos sapos. Por ejemplo, se está discutiendo si Milei por adentro, Milei por afuera, si hay alianzas con Milei o no. ¿Cómo haces vos como socialista si decidís avanzar en un frente electoral y que a nivel nacional ese mismo frente electoral lo contiene a Milei? Y es jodido. Es un sapo difícil de tragarte. Porque el socialismo es un partido histórico y que tiene sobre todo una cuestión que hoy parece que queda de lado, pero coincido con una visión que tiene Dipolina, que es decir, estas cuestiones de las visiones programáticas tienen que ver con los valores de los partidos. Y nosotros no compartimos valores con algunos sectores de la derecha, entre ellos el caso, por ejemplo, de Milei, o de Macri mismo, o de Patricia Bullrich y sus representantes en la provincia de Santa Fe. Bueno, hay discusiones internas. La gran mayoría de los socialistas está como dejando que pase el agua por abajo del puente y cada vez están más cerca de encontrar esa postura que antes tenían muy tajante con el PRO nada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y el radicalismo que está arriba del ganador, del autoganador, del caballo del comisario, porque tiene un muy buen resultado electoral y tiene algunos radicales en la provincia muy bien parados. El caso de Miglic, que ahora es el presidente del comité provincial, el senador por el departamento de San Cristóbal, con un armado en el norte provincial muy importante. Puyaro es una muy buena elección, sobre todo basándose en la construcción comunal y con muchos intendentes y presidentes comunales en varios departamentos de la provincia de Santa Fe, que por un lado están y son intendentes o presidentes comunales del Frente Progresista, pero que por el otro lado, en vez de apoyar al candidato que llevaba el Frente Progresista, apoyaron a Puyaro. Y que están cerca de Cambiemos a nivel nacional, que todavía tienen esa dualidad que tuvo algún momento el Frente
en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, bueno, el radicalismo tiene un buen panorama. Y de esa segunda, de esa primera reunión, se pasa a la segunda. Y esta es la segunda reunión. Y acá ya hay otras lecturas importantes también para hacer. Porque aparecen otras caras en esta reunión. Mirálas bien. Ahí tenés algunos referentes importantes del radicalismo, otros del socialismo. Pero, por ejemplo, tenés en una misma mesa a Corral. Está acá cambiado de look, Corral. En la punta de la mesa y en la otra punta, en el otro extremo. Tenés a la candidata Emilio Jatón. A Laura Mondino, la concejal de la ciudad de Santa Fe, que es el intendente, básicamente. Y enfrente tenés a Leandro González, que si bien tuvo relación en la gestión de Corral, hoy también es un alfil del sector político más cercano a Jatón. Con lo cual acá tenés ruido, mucho ruido en esta mesa. Porque además, ¿qué es lo que te sucede en esta mesa? Te sucede que tu principal opositor en tu patria chica de gestión está sentado al lado. Porque ¿quién es el principal opositor de Jatón? Corral. No es el peronismo la oposición en Santa Fe. Es el radicalismo. Y es el radicalismo de Corral, aliado con el radicalismo de Barletta. A pesar de que ahí estaba todo mal, por lo menos el caso de Marcucci, que ingresa al Consejo Municipal de la mano de Barletta, tiene una cierta mirada con Pereira, con Molina y con los concejales de Corral, un poco más del lado, de alguna manera, parados en la oposición. Pero además hay otro problema que tienen en la ciudad de Santa Fe y que de alguna manera esta foto lo expresa, pero que además lo dijeron. Muchos dijeron, che, pará, estamos hablando de un acuerdo programático, pero nosotros en la ciudad que gobernamos nos tiran piedrazos de la esquina. Los mismos que estamos hablando de un acuerdo para avanzar en un frente electoral. Hace ruido esto. ¿Cómo lo solucionamos? Y bueno, primero, Corral está muy relegado igual en el radicalismo. O sea, está como... ¿Por qué? Y porque perdió todas las elecciones a las cuales se presentó. Porque en la interna salió prácticamente último. Porque todos los frentes electorales o todos los candidatos que llevó en su momento, salvo el caso de Chuchi Molina, que para mí es candidata propia, no tiene que ver con Corral, sino que tiene su propia imagen construida, el resto Corral perdió siempre y por paliza. Y porque además dejó una municipalidad complicadísima. Muy complicada. Y porque además tiene varios denuncias y aspectos de la gestión de Corral que están mucho más cerca de aquellos que construían el relato de los kirchneristas que son corruptos y hacen esto y esto y esto. Bueno, está mucho más cerca de lo que Corral criticaba que lo que Corral aparentaba la gestión de Corral, por lo menos en sus últimos años. Con lo cual hace mucho ruido internamente, sobre todo en el riñón del intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón. Y acá tenés los alfiles políticos de Corral en el Consejo. Esto fue cuando fueron electos. La vemos a Inés Larriera. La vemos a Chuchi Molina y lo vemos a Carlos Pereira. Y está Juan Martín, que no es una figura menor porque es el protegido de Corral. Un funcionario que entró a la Municipalidad de Santa Fe prácticamente por portación de apellido, me hago cargo de lo que digo, y que cuando estuvo además, que además se dedicaba a manejar parte del equipo de trolls que tenía Corral en redes sociales, y cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Comunicación de la Ciudad de Santa Fe los dos últimos años, de la gestión Corral, tomó todo lo malo que había hecho su antecesora, que era Andrea Balsaña, y descartó todo lo bueno. Andrea Balsaña era una funcionaria eficiente, muy eficiente en la comunicación. Tenía algunas cuestiones propias de su jefe político, Corral, sobre todo en relación con los periodistas críticos, básicamente. Pero más allá de eso, era una funcionaria que funcionaba, haciendo alusión a las palabras de Cristina. Bueno, después llegó Juan Martín, que tomó todo lo malo, lo empeoró inclusive, se dedicó a apretar periodistas, a hablar con dueños de medios, y que estaría bueno que en algún momento explique algunas cosas de cuando era funcionario Juan Martín. El programa que viene o el otro te lo voy a mostrar con algunos papeles. Hay un gasto en Rosario de un viaje del funcionario extraño. Pero bueno, cuando tenga los papeles te lo cuento. Pero de alguna manera, este es el equipo Corral, digamos. Hoy es diputado nacional Juan Martín, también becado. Divina beca en el Congreso de la Nación haciendo videito de Instagram una vez por semana, el tipo de diputado nacional. Independientemente de esto, esto es lo que hace ruido en la interna con la Municipalidad de Santa Fe. Obviamente que quedaron muy viejas las fotos donde Jatón y Corral se llevaban bien. Porque no tenés que acordarte, en algún momento, mirá esta foto que viene, en algún momento esto pasó.
De hecho, está la foto, no la inventamos nosotros. En algún momento, la foto está que viene ahora, mirá. En algún momento, estas manos se agarraron. Claro, vos las ves hoy y decís... Y es fuerte, y sí, porque hoy está no rota, está absolutamente quebrada esta relación. No hay relación. Y porque además de competir con un candidato propio, el exintendente Corral, y perder Popaliza, que perdió en las elecciones con Jatón, dejó una municipalidad que era un campo minado. Y los 6 meses de transición, el municipio, y eso consta en una auditoría interna que se hizo en la municipalidad, donde aparecieron un montón de cosas y un montón que no aparecieron. Lamentablemente, la gestión de Jatón y muchas cosas que no quiere mostrar, porque ellos consideran que es una especie de riña política y que ensucian la cancha. Y muchos que estamos del otro lado consideramos que es información pública que todos los ciudadanos tenemos que conocer. Y que es hasta peor ocultar algunas cosas que han pasado en la gestión, porque de alguna manera le estás dando la espalda al ciudadano respecto a la información que queremos saber. Queremos saber cómo se usaron los fondos de la ciudad de Santa Fe. Queremos saber si un funcionario se gastó, lo digo de onda, ¿eh? No porque 18.000 pesos en un viaje a Rosario. Está bueno saberlo, 18.000 de ese momento, que son distintos a los de hoy. Está bueno saber esas cosas. No es una cuestión de riña política, de decir, no, no vamos a ensuciar la cancha. Es información que el santafesino se merece tener y se merece conocer, como la tuvo en el caso de la auditoría en la ciudad de Santa Fe. Lejos quedó esta foto, lejos quedaron los abrazos que en algún momento se dieron, y acá lo vemos también, Emilio Jatón y José Corral, y Emilio Jatón plantea su límite, que es Corral, con toda lógica. Porque uno podés construir con el tipo que te minó la cancha para que vos llegues y te hagas pelota los primeros 6 meses. No podés construir con una gestión que no te dejó las claves de la computadora. Ni siquiera, ¿entendés? No, obviamente que no pasa por ahí la discusión política. Puede haber diferencias en una visión de ciudad, puede haber una competencia electoral. Pero cuando ya hay un mal desempeño en una gestión a propósito, y ya es mucho más complicada la situación. Con lo cual, al socialismo de la ciudad de Santa Fe, o a esa alianza radicales socialistas que hay en la ciudad de Santa Fe, el caso del presidente del consejo, le hace mucho ruido que en la mesa esté sentado Corral. Porque sigue siendo el principal opositor de la ciudad de Santa Fe, pero que además, en muchas de las cuestiones que hoy tienen que gestionar, porque paralelamente la gestión tiene que seguir a las roscas políticas, detrás tenés concejales que responden a Corral prendiendo el fuego. El caso de la nocturnidad en Santa Fe, por ejemplo, que hoy se está discutiendo, se está debatiendo, y que la verdad, enhorabuena, era hora que se pongan a discutir y hablar sobre la nocturnidad. Pero vos tenés un proyecto presentado en el Consejo, el caso de Marcucci, que presentó un proyecto para convocar una audiencia pública y debatir el tema. Está muy bien. Hay que tener en cuenta que la ordenanza que tenemos hoy la armó Marcucci con Barletta en su momento. Y fue la única ciudad del país que tuvo una emergencia nocturna. ¿Te acordás cuando cambiaron el horario de ingreso a los boliches? Cuando dijeron que le iban a armar todo hermoso la 168 para que los empresarios vayan a invertir allá. Muchos fueron a invertir allá y no le pusieron ni una línea de colectivo, ni una calle, ni nada. Solamente fueron a poner, y fue Corral después a poner taquímetros para cobrarte cuando estacionás, nada más. Bueno, todo eso pasó y hoy tenés como oposición diciendo la nocturnidad, intendente, algo. Y al mismo tiempo tenés algunos concejales que responden a José Corral, inclusive agrupados en algunos sectores con empresarios de rubro gastronómico, de algún rubro de bares, también de alguna manera tirando leña al fuego. Indudablemente esto se tiene que discutir y tiene que avanzar. El ejemplo te lo pongo porque es ahí donde el municipio puede tener algunos quilombos para hablar en castellano, y cuando empezás a ver y a leer entre líneas te das cuenta que hay gente que se sienta en la misma mesa con vos, armar una coalición más grande que está detrás de muchas de esas otras cuestiones, con lo cual hace ruido, sobre todo para el sector de Emilio Jatón y parte del socialismo, la presencia de Corral. Insisto que Corral es un actor, ni siquiera te diría secundario, es prácticamente un actor de reparto en toda la situación, porque no deja de ser la mancha venenosa, ¿viste? Nadie quiere estar cerca de Corral, porque perdés si estás cerca de Corral. Y eso es lo que pasó en las últimas elecciones, indudablemente. Con lo cual quedó muy relegado en la toma de decisiones. Quien en algún momento fue presidente del Comité Nacional del Radicalismo. Ojo. Pero tuvo un caudal político
importante, sobre todo también siendo el empleado del mes de Macri en su momento, que para mí hizo bien Corral. Muchos dirán, no, pero ¿cómo si vos lo criticaste? Bueno, si vos vas a términos de gestión, la ciudad de Santa Fe nunca antes consiguió tantos fondos de la nación como cuando estuvo Corral. Una buena para Corral. Sí, bueno, tu alianza política sirvió para algo, bueno, sirvió para traer más plata a la ciudad de Santa Fe. Cada uno pone su valor y sus principios donde quiere. Pero de alguna manera si hay que verle algo bueno a la gestión de Corral, tuvo que ver con eso. Después, ¿cómo usaste la plata? Y bueno, ya es otra discusión esa. Ya es otra discusión. Pero bueno, independientemente de todo eso, esta foto, obviamente, uno supone que no va a existir, pero tampoco digas nunca, ¿no? Nunca digas nunca, dicen algunos. Veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, la gestión sigue. Mientras tanto, tenés un montón de quilombos y cuando hay muchos que están pensando en las elecciones del año que viene, el caso de algunos legisladores, por ejemplo, te pasan los elefantes violeta por delante. Y volvemos a lo mismo. Tenés una legislatura con una bajísima productividad porque los legisladores están más preocupados por hacer campañas y rosquear políticamente que por legislar. Afortunadamente no son todos. Hay algunos sectores que están viendo con mucha pena todo esto. De que están todos pensando en las elecciones, que son recién el año que viene, y mientras tanto hay un montón de quilombo que nadie soluciona y nadie labura para solucionar los que deberían hacerlo. Sin embargo, por eso no quiero generalizar, pero hay muchos sectores que están laburando y están viendo con mucha pena todo esto, porque no son los mayoritarios, no son los sectores mayoritarios los que están laburando, son los minoritarios, que por algo son minoritarios. Cuando uno habla de minoritarios es porque no tenés grandes alianzas con otros partidos, ni grandes cajas para manejar, ni política fastuosa. Es más una política de a pie, te diría yo. Pero existe. Hoy, por ejemplo, bueno, una reunión importante en la Municipalidad de Santa Fe, tema de seguridad, y seguimos escuchando lo mismo. Laña hoy fue al municipio de Santa Fe a decir, tenemos que armar un plan. No me digas, en serio. ¿Cuánto hace que tenemos que armar un plan? Una banda hace que tenemos que armar un plan. Tenemos que tener un mapa del delito en la ciudad de Santa Fe. No me digas, en serio tenemos que... Muy bien, vamos ministro, es por ahí. Pero métale pata. Porque hoy admitió el ministro de Seguridad de la provincia que no hay ni siquiera un mapa del delito en la ciudad de Santa Fe. ¿Y cuánto hace? ¿Cuántas reuniones estas pasaron ya? ¿Tan difícil es armar un mapa del delito? ¿Tan difícil? Entonces, ¿viste cuando yo te digo, hay reuniones que son simplemente para descomprimir la olla a presión? Cuando la cosa se pone picante, se reúnen, se sacan la foto, tiran título, pero son absolutamente una cáscara vacía. Acá tenés el ejemplo de una cáscara vacía. Nadie sabe cuándo llegan en efectivos federales. El gobierno nacional prometió 300 para Rosario, ¿te acordás? Los anunciaron con bombo, con platillo. Vino el gobernador a decir, qué bueno que nos escucharon. ¿Sabés cuándo llegaron los efectivos federales? Nunca. No están todavía. 300 tipos que tienen venido a la provincia y no aparecen. Mientras tanto, Rosario sigue como sigue. Y acá tenés un ministro diciendo, bueno, sí, veremos si llegan más efectivos. Estaba el jefe de gendarmería también, Castillo, acá lo vemos. Nada, pobre Castillo. O sea, ¿qué va a hacer el Castillo acá? Pero bueno, dijo Laña hoy, el martes que viene vamos a relanzar en espejo con lo que estamos haciendo en Rosario, un poco el norte político en seguridad para la ciudad de Santa Fe. El plan de seguridad para la ciudad de Santa Fe. Título, vacío. Porque nadie dijo cómo lo van a relanzar, nadie explicó qué van a hacer, qué va a cambiar, dónde están los gendarmes que ya están en Santa Fe y no lo vemos por ningún lado. Nadie dijo, bueno, este es el delito en Santa Fe y la estadística dice esto, vamos por acá. Nadie. La municipalidad es también un actor de reparto en esta situación, porque lamentablemente tiene poco y nada para hacer. Simplemente escuchar, insistir, pedir. Acá el que tiene actor es el Ministerio de Seguridad. Con o sin fuerzas federales. No vienen 300 Superman a salvarnos. Ya lo comprobamos en todos estos años, donde venían gendarmes y nos decían, no, listo, ya está, cambia todo. Y la situación hoy es peor que la hace un año atrás, peor que hace 2 años atrás, peor que hace 3 años atrás. Entonces, terminémosla con el verso de los gendarmes y armen un mapa del delito. Ministro, arme el mapa, el famoso mapa del delito de Santa Fe, que lo viene prometiendo hace por lo menos un año, ármelo y empecemos. Empecemos porque en algún momento
se va a poner mucho más picante Santa Fe de lo que está. Y lamentablemente ya está picante. Entonces, mientras tanto, después hay un montón pensando en la rosca, en que yo soy candidato a gobernador, ya me lanzo. Pero hay algunos que tienen que gestionar y estamos en un problema importantísimo en algunas áreas. Importantísimo. En algunas áreas como para relajarnos y pensar en las elecciones del año que viene. Bueno, algunas de las cosas que han pasado esta semana, ¿no? ¿Qué puede salir de una foto? Todo esto. Y acá están, los frentistas. Me gustó mucho el parche de fondo, ¿eh?